una suma de intereses de dudoso futuro, pasa ahora a convertirse en un proyecto sólido que podría garantizar al gobierno de Aznar una larga duración en lo que ya se califica como una segunda transición política. Señorías, el resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos, 348. A favor, 181. En contra, 166. Abstención, 1. Al haber obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados al candidato don José María Aznar López, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno. Se levanta la sesión. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Habéis triunfado después de muchos años y habéis triunfado de un modo limpio, democrático y ejemplar, como hay que hacer las cosas. Domingo 3 de marzo. El Partido Popular gana las elecciones, pero sus 156 escaños no bastan para hacer a Aznar presidente. En Barcelona, Pujol mira una y otra vez los resultados, como si no acabara de creérselo. Estos 16 diputados son importantes y nos van a permitir poder defender eficazmente nuestro proyecto de Cataluña dentro del marco del Estado, dentro del marco español. Nos van a permitir defender un programa para España en su conjunto, en todos los sentidos, pero especialmente en el campo económico y en el campo social. Sin los nacionalistas catalanes, los populares no pueden formar gobierno. Sobre todo cuando los socialistas anuncian su paso a la oposición. No pondrán dificultades a que Aznar pacte, pero votarán no a su investidura. Aznar no tiene otra opción. Si quiere evitar nuevas elecciones, está obligado a entenderse con los nacionalistas. Haré todo lo que esté en mi mano. Primero, porque esta legislatura dure. Y segundo, porque esta legislatura dure con estabilidad. Creo que es lo más conveniente para España. Yo espero que, a pesar de lo apretado del resultado electoral, con la diferencia de 300.000 votos, o lo que resulte al final de 250.000 entre 20 millones de electores, a pesar de eso, yo creo que sería bueno que el partido que tiene más escaños y más votos sea el responsable de la formación de gobierno. El recelo mutuo que Aznar y Pujol han sentido en el pasado augura una negociación difícil. El presidente popular, a quien había que plantar cara según la campaña convergente, lanza ahora mensajes conciliatorios. Reconoce la singularidad catalana e incluso dice hablar catalán en círculos privados. Pujol y Aznar deciden limar asperezas en una entrevista secreta en Madrid. Queda en consecuencia proclamado presidente del Congreso de los Diputados el diputado don Federico Trillo Figueroa Martínez Conde. Tres días después, populares y nacionalistas catalanes pactan la composición de las mesas de las dos cámaras. El popular Federico Trillo es, para sorpresa de muchos, el candidato de Aznar para presidente del Congreso. Su elección, que le aparta de la cartera de justicia para la que sonaba, es el primer resultado del nuevo espíritu de colaboración. Existe un proceso político firme para conseguir una mayoría en los plazos políticos razonables, y yo no me voy ahora a poner a definir
esos plazos políticos, pero es indudable que las próximas semanas son semanas de intenso trabajo y muy importantes en este proceso. A diferencia del acuerdo alcanzado con los socialistas en el año 93, Pujol quiere ahora un pacto detallado y por escrito. Plantea reivindicaciones que los socialistas habían rechazado. Pero además necesita tiempo para que la misma idea del pacto cale entre sus partidarios más reacios. En estos momentos prácticamente no hemos empezado todavía ni a iniciar en serio una negociación y no sabemos tampoco si va a llevar a buen puerto. Lo único que sí debo decir es que naturalmente tomas de posición comprensivas hacia la realidad catalana, en fin, ayudan, eso por supuesto. El 1 de abril, después de una segunda entrevista secreta con Aznar, Pujol autoriza a su portavoz en Madrid, Joaquín Molins, a negociar ahora en serio con el vicepresidente popular Rodrigo Rato. Entre tanto, los nacionalistas canarios ya han hecho saber a los populares que pueden contar con ellos. El 11 de abril firman un pacto de legislatura. Coalición Canaria ofrece sus 4 diputados a cambio de mayor poder para el gobierno autónomo. Pero reciben garantías de que tendrán las mismas competencias que Cataluña cuando terminen las negociaciones. Al día siguiente, el presidente popular acude a una entrevista con el rey en la zarzuela. 2 días después, recibirá el encargo oficial de formar gobierno. El tiempo se echa encima. Entre recelos, acuerdos y desencuentros, los negociadores van y vienen entre Madrid y Barcelona continuamente. Los encuentros son discretos, intentando eludir la presión de los periodistas. Después de una tercera reunión secreta entre Aznar y Pujol, el 24 de abril los negociadores se encierran durante 7 horas y media en esta suite del 9º piso del Hotel Plaza en Barcelona. Aquí, frente al recinto ferial y la cumbre de Montjuïc, despejan el camino a la investidura. Creo que ha sido una reunión fructífera e importante y espero que podamos concretarla o desarrollarla en nuestros respectivos documentos y que esos documentos puedan dar base a una reunión importante en los próximos días, que les voy a repetir probablemente en las próximas horas el viernes. Al día siguiente, la reunión es en el Hotel Alameda de Madrid, cerca del aeropuerto. En el Salón Azul, los negociadores redactan el acuerdo. La reunión es larga y tensa. Hay problemas para trasladar al papel lo acordado de palabra. Los populares suben de vez en cuando a la Sala Rosa en el piso superior para telefonear a Aznar. Los nacionalistas se quedan solos abajo y llaman a Pujol. El acuerdo no se cierra ese día por falta de tiempo. La noche se echa encima y los negociadores catalanes tienen que volver a Barcelona. Hoy quizás porque la reunión es en Madrid, es a la inversa. Ayer el que tenía prisa era el señor Rato. Hoy somos nosotros que nos vamos a intentar coger el último vuelo. Hemos seguido avanzando, intentando ultimar una propuesta. Vamos a seguir mañana. Al día siguiente, 26 de abril, en la sede barcelonesa de Convergencia, los negociadores anuncian el pacto. Han pasado 54 días desde las elecciones, pero todavía habrá que esperar hasta el domingo 28 para que los partidos aprueben oficialmente el acuerdo. Nosotros, como ya se unió, asumimos esto con convicción. Esto no es simplemente un apaño, esto es una apuesta fuerte. Creo que se ha hecho un buen trabajo, estoy muy satisfecho y creo que va a ser un gobierno y unos acuerdos que van a ser extraordinariamente útiles para la modernización de España y para todos los intereses de los españoles. Después de 7 semanas y media de negociaciones y 3 encuentros secretos, Aznar y Pujol se dejan ver por primera vez juntos en público. A la foto, en el Hotel Majestic de Barcelona, se suma por invitación de Pujol, su socio en el gobierno de la Generalitat, Duran i Lleida. En el salón inglés, en torno a esta mesa, los negociadores festejan con una cena los 18 folios en que se ha concretado el pacto. Han acordado modificar la financiación autonómica, suprimir la mili y sustituir a los gobernadores civiles por funcionarios de carrera.
Otros puntos incluyen la cesión a la Generalitat de las competencias de tráfico, puertos, costas y ordenación del suelo. La expectación es tan grande que los medios de comunicación desplegados en el hotel tienen que hacer 3 turnos para que todos puedan captar la imagen. Con las esposas, por favor. Con las esposas, por favor. Apenas un día después, los populares cierran el ciclo negociador con otra imagen de hasta hace poco casi impensable. El martes 30 de abril, José María Aznar y el presidente del PNV, Xavier Arzayus, llegan a un acuerdo. A cambio de mayores competencias y la devolución del patrimonio histórico incautado durante la Guerra Civil, los nacionalistas vascos anuncian su apoyo a los populares. Es la primera vez que Xavier Arzayus pisa la sede madrileña del PP. Ahora lo hace sin complejos, consciente del escenario. De acuerdo. No son solo 5 votos. Es también un cierto espaldarazo, creo yo, de gente que ha estado muy enfrentada y que en un momento dado cambia de dirección. Y eso creo que también vale. No sé si ellos lo han valorado. Por fin el gran día ha llegado. Ayer, 3 de mayo, se cumplen exactamente 2 meses desde las elecciones. Aznar llega pronto al Congreso, más de media hora antes de la sesión. Lleva bajo el brazo una carpeta azul con su discurso. Los diputados de su grupo parlamentario lo reciben con una ovación. Es la última vez que Aznar se reúne con ellos como jefe de la oposición. Al final de la reunión, Aznar se queda a solas con su secretario general Álvarez Cascos. Apuran los últimos minutos en un intercambio de confidencias. Un vaso de agua y se va hacia el hemiciclo. Por el camino volverá a beber, quizá para aclararse la voz. Por primera vez, él será, ahora, el primero en hablarle a la Cámara. Tiene la palabra el candidato don José María Aznar López. A las 11:30, Aznar sube los escalones que le conducen a la Moncloa. La mayoría de los diputados, todo el centro-derecha, se han comprometido a apoyarlo. Aznar promete un gobierno dialogante, austero, transparente y reformista. Avanzando juntos, reconociendo nuestro pluralismo y diversidad. Respetándolo, logrando acuerdos inteligentes, actuando con lealtad a la Constitución, España podrá afrontar los problemas que tiene planteados y seguir construyendo su historia. Señoras y señores diputados, para tales propósitos solicito la confianza de la Cámara. A diferencia de plenos recientes, el ambiente en la Cámara es esta vez relajado. Felipe González promete su apoyo en cuestiones de Estado. Pero su insistencia en conocer el coste de los pactos entre populares y nacionalistas no tiene éxito. Yo le he preguntado cosas que son relativamente sencillas y que son datos que seguramente ustedes tienen ya y los tiene Convergencia. Pero no me corresponde preguntárselo a Convergencia, me corresponde preguntárselo al candidato a la presidencia del gobierno. Nosotros ofrecemos, señor González, un consenso en torno a la corresponsabilidad y naturalmente hemos puesto las cifras y las cantidades en los acuerdos. Lo que yo le pido son datos reales. Estoy seguro de que usted los tiene, porque nadie negociaría sin tener esos datos. Y lo que me gustaría es que lo tuviera la opinión pública y esta Cámara. Todo lo que hace referencia, señor González, años bases o topes, entiendo que forman parte de la negociación. Si su señoría tiene una alternativa al respecto, plantéela tanto en el Consejo Fiscal como aquí. En un tono pesimista por la marcha del país, el dirigente de Izquierda Unida, Julio Anguita, justifica el no a la investidura de Aznar. Espero que ni el señor Aznar, ni sus socios de Convergencia y Unión o del PNV caigan en la tentación de lanzar el dedo acusador hacia los bancos del todavía gobierno en funciones y de la fuerza política que lo sustenta. Ellos han sido los responsables máximos, pero han contado en lo fundamental con el apoyo y el voto de ustedes a la política económica y social que han desarrollado. Los nacionalistas catalanes, vascos y canarios defienden el pacto alcanzado con los populares de las críticas lanzadas, sobre todo por los socialistas. El acuerdo, aseguran, no es insolidario con otras comunidades. Basta ya, pues. Basta ya de azuzar irresponsablemente los enfrentamientos interterritoriales. Basta ya de hablar de paraísos fiscales o de que pretendemos recibir todo lo que aportamos. Está claro que para esa discusión se requieren gentes de mayor templanza.
Tal parece, señor candidato, que esas voces pretenden darle una patada a usted y lo hacen en nuestro trasero. Y la dan a todos, a ellos mismos, a nuestra convivencia. Algunos consideran que solo los partidos de ámbito estatal pueden vertebrar y equilibrar una convivencia. Discurso peligroso, planteado supuestamente desde la solidaridad, que encierra un peligroso exclusivismo que desconoce que si los pactos son libres, con luz y taquígrafos y con voluntad de respeto, no hay que temer a la democracia. Es necesario un pacto entre todos. En la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, un pacto en este Parlamento para que todos los pueblos de España realicen un proyecto común. Porque España tiene un peligro ciertamente hoy. De nuevo, las dos Españas. Ya no la España de las clases, pero sí las dos Españas de los territorios. La España productiva y la España asistida. Como estaba previsto, los diputados nacionalistas catalanes, vascos y canarios han sumado hoy sus votos a los de los populares para hacer de José María Aznar el cuarto presidente desde la restauración de la democracia en España. El candidato popular ha obtenido 181 votos, 5 más de los imprescindibles para su nombramiento. Un Aznar distendido y sonriente ha comparecido luego ante la prensa, ahora como presidente electo. Desde luego creo que es un gran día para la democracia española. La democracia ha ganado, ha demostrado el correcto funcionamiento institucional, se ha producido la alternancia democrática desde la normalidad y se ha abierto una nueva etapa en la historia democrática de España. El presidente electo jurará mañana su cargo ante el rey. Horas después, se harán públicos los nombres de los nuevos ministros que hoy Aznar no quiso desvelar. Será un gobierno nuevo, un gobierno competente, que tiene un magnífico perfil y que estoy absolutamente convencido que va a ser capaz de desarrollar las líneas generales de lo que se ha definido ya como un proyecto de centro y reformista y que, por lo tanto, el gobierno dará el tono de lo que significa eso, un gobierno de centro y reformista. Y estoy convencido que hará una muy buena tarea. Enhorabuena, presidente. Aznar hoy se sentía feliz. Lo ha dicho él mismo. Tiene motivos suficientes. Con tenacidad y paciencia ha vencido el escepticismo de los que dudaban de su capacidad para entenderse con quienes hasta la misma noche electoral eran sus enemigos políticos. Hoy ha conseguido la confianza del Parlamento para presidir el gobierno. Para uno se trata tan solo de una operación aritmética, una suma de intereses de dudoso futuro. Otros, admirados por su habilidad para atraer a su proyecto reformista a todo el centro-derecha, le pronostican una larga estancia en el poder. Haciendo de la necesidad virtud, ha conseguido que su apretada victoria electoral se convirtiese hoy en una mayoría absoluta en el Parlamento.